estar con usted en una mesa de análisis de la sección cartera de El Universal. Vamos a hablar sobre el ahorro. Eh, pasamos después de la pandemia momentos difíciles por la crisis económica, luego se vinieron altos niveles de inflación y aunque ya han bajado un poco esta todavía vemos que el dinero ya no nos así es que pensar un poco puede ahorrar entonces, en hay inflación alto bajo y dificultades los ingresos niveles les permiten la canasta básica alimentaria. Así es que tenemos hoy a dos invitados. Está con nosotros Virginia Ríos Hernández, quien es integrante de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Virginia. Muchas gracias por la invitación, Ivette. Muchas gracias. También está con nosotros Oscar Moreno Eufrasio, quien es socio de Chávez Lerín Consultoría y miembro de la Comisión de Finanzas y Sistema Financiero, también del Colegio de Contadores Públicos de México. Oscar, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación, Ibel. Virginia, se dice mucho que es importante que ahorremos, que al menos tengamos ese colchoncito para cualquier imprevisto. Pero, ¿qué tan fácil es ahorrar? Y te preguntaría, ¿cómo ahorras si ya tienes todo comprometido? Bueno, pues justamente haciendo un presupuesto desde el principio del año, desde el principio del mes y estableciendo prioridades y tal vez eliminar algunos gastos eh, que pudieran eliminarse. Por supuesto, si estamos siempre en rojo, pues no tenemos de dónde ahorrar, pero tratar precisamente de ir eliminando ciertos eh, pues, ciertos gastos para poder tener ese pequeño ahorro que pues siempre es recomendable tener eh, hay personas por ejemplo eh, una compañera de una de mis hijas eh, no tomaba un microbús porque se ahorraba ahí creo que cinco pesos de diarios y decía ya tengo con cinco pesos diarios tengo para ir una, una vez al cine en el mes entonces, bueno, pues claro, ahorraba sus cinco pesos de y ya tenía para ir al 100 en el mes. Y así, o sea, cada quien tendrá que sacrificar algo para poder ahorrar, que es algo para poder eh, gastar en satisfactores o para poder tener, como tú lo señalas, un colchoncito para alguna emergencia. Muchas gracias, Vicky. Oscar, ¿y cuánto es lo conveniente ahorrar? ¿Qué porcentaje del sueldo? Esa es, es muy buena pregunta. Yo coincido totalmente con Virginia. Este de homologar es, es, es bastante complicado porque la, la realidad es que eh, tenemos diferentes realidades financieras, eh, todas las empresas, todas las personas. Entonces. Yo he leído muchos especialistas en finanzas que ponen la famosa regla del 50-30-20, donde 50% dedícaselo a, a, a tus necesidades, el 30% a tus gastos personales y de disfrute y el 20% ahórralo. Pero la realidad es que vivimos hoy en, en, una, en, en nuestro país, en una sociedad donde el, el, el ingreso promedio es, está muy polarizado. No existe una gran diferencia y difícilmente pues, una persona que está del lado donde los recursos son mucho más pequeños, va a poder cumplir con esa regla del 50-30-20. Por eso yo coincido totalmente con Virginia en el sentido de que lo que manda para determinar cuánto es lo que hay que ahorrar es el presupuesto. No voy a poder ahorrar algo que no puedo tener si no puedo cumplir ni siquiera con mis necesidades básicas. Entonces, aquí lo importante es hacer un, un presupuesto y a partir de ahí tomar ciertos consejos que te permitieran obtener una la mayor cantidad, un mayor porcentaje de ese ingreso a, a, al ahorro, eh, y como bien decía Virginia, su, suprimiendo algunos deseos y, y, y dándole prioridad a las necesidades, y entonces partiendo de ahí. Pero yo sí considero que el presupuesto es el que determina eh, cuánto es la cantidad que, que podríamos nosotros ahorrar. Virginia a veces eh, oímos a los mexicanos que dicen, si trabajo, me lo merezco, ¿verdad? Entonces, si trabajo, me merezco esa chamarrita, me merezco ese vestido, me merezco unos pantalones. ¿Y cómo le hacemos si el gasto, el ingreso no nos alcanza? ¿Debemos entonces decir de vez en cuando, voy a, esa frase no aplica en mí ¿o, o qué hacemos? Me lo merezco, pero no es el momento. O sea... Por supuesto que me lo merezco, pero no es el momento para gastar en eso. O también eh, un colaborador hace tiempo, eh, todos los días llegaba con su café de Starbucks. Bueno, perdón, la marca, pero llegaba con su café. Y, y siempre se quejaba de que no le alcanzaba el dinero. Entonces, y no, a veces llegaba con el café y con una bolsita, con un pan o con una galleta. Entonces, alguna vez le dijo a una de las contadoras, ¿cuánto te gastas diario en tu café y tu botana? No, pues ciento y tantos pesos. Imagínate si ahorraras eso, tan solo por los cinco días de la semana, ya tendrías 700, 800 pesos en la semana. Dijo, ¿por qué no te haces tu café en tu casa y te lo traes en un termo? Y le regaló ella un termo. Y bueno, pues de veras que dijo él, tienes razón. O sea, ya tengo un extra. O sea, ya no estoy así tan apretado para terminar la quincena porque ya eso que no, no me fijaba yo que me estaba gastando en el en el cafecito diario y el panecito. Y pues eso es un ahorro. Por supuesto que se lo merecía, pero dice: bueno, ahora me lo hago en mi casa y hasta a lo mejor del café que más me gusta y ya me estoy ahorrando una cantidad importante. Entonces, sí si nos lo merecemos todo, pero no siempre es el momento para poder disfrutarlo o gastarlo. Muy buena frase. no es Sí, pero no es el momento. Oscar, y en otras ocasiones también hemos platicado contigo sobre los deseos. Explícanos esto, porque deseamos tantas cosas. Y tenemos tan poco presupuesto. Sí, eh, eh, la realidad es que eh, en términos de, 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 de gastar, nos dejamos llevar mucho por los impulsos. Eh, y, y creo yo que en una de las áreas donde debemos actuar lo más inteligente posible es en el área financiera, ¿no? Y sobre todo cuando estamos hablando de, de nuestras finanzas. Eh, sí, Bien. es prioritario nosotros darle... Eh, más importancia a nuestras necesidades y suprimir los deseos los deseos los podrás cumplir en el momento que tengas esos recursos excedentes no y que normalmente pueden provenir de estos ahorros de los que tú comentas y, y sí dejar de lado algunas situaciones este como como las que comentaba virginia no este somos muy perez, perezosos financieramente hablando porque hay veces que con ni necesitamos y por el hecho de no cancelarlos y que están ahí, los empiezan a, 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 a generar gastos innecesarios. Eh, somos bastante envidiosos porque vemos que el de al lado ya trae el, el nuevo iPhone o, o trae el, el, el nuevo producto y también nosotros ya lo, ya lo queremos. Llega el aguinaldo y tenemos recursos excedentes y entonces ahí nos empieza a ent entrar la... La, la, la lujuria financiera donde pues ya nada más compramos por comprar porque ahora sí como, como dicen por ahí ahora sí me, me fui de la cartera y pues tengo con qué no lo, lo hay en el momento y, y así tenemos algunos otros que que, que, que se asemejan a, lo, a, los, a los famosos pecados capitales y que aplican totalmente a, la, a, las, a las finanzas este y que y que sí la, la realidad es que cuando nosotros gastamos y sí nos dejamos llevar muchos por, mucho por impulsos, y, y creo yo que financieramente hablando, es donde tenemos que ser muchísimo más inteligentes para, para ello. Sí, muchas gracias, Oscar. Me estaba acordando de una señora que me decía que tiene a dos hijas que ya las dos trabajan, y dice, no hay día que no les llegue un paquete de una firma de mensajería, porque compran de todo, ya ni caben, ya hay cajas que ni siquiera han abierto. Justo lo que nos dicen, ¿verdad? A veces gastamos por impulso, pero no sabemos ni si lo necesitamos, si es verdaderamente urgente. Así es que ahí te preguntaría, Vicky, una vez que ya tienes ahorrado, ¿cómo le haces para no gastarte lo que ya ahorraste? Porque a veces dice, bueno, solo por hoy lo vamos a tomar y resulta que tu ahorro... Tu, no irte, no tomar el microbús, no comprarte el cafecito, no comprarte una blusita, a lo mejor te lo acabas gastando en otra cosa, en el celular de moda, como dice Oscar, y resulta que nos fue peor porque ya debemos. Sí, así es. O muchas veces, como dice Oscar, llegue el, llegue el aguinaldo y, y decimos, ya, ya hicimos planes para gastar el aguinaldo, pero resulta que ya lo debemos. Entonces, pues, o sea, ¿cómo haces planes para gastarte el aguinaldo y te comprometes cuando llegue el aguinaldo si ya cuando llegó, ya debías el aguinaldo, entonces, que es muy común. Creo que lo que, lo que puede funcionar es ir ahorrando eh, las cantidades eh, mínimas, en, digamos que en un alcance en la casa, y luego cuando ya tengamos una cantidad, pues no sé, 500 pesos, pues llevarlos ya sea a nuestra Afore, si tenemos Afore, o alguna cuenta que ya tengamos, eh, tal vez haciendo un esfuerzo de que ya cuando juntemos alguna cantidad... Hacer una inversión a plazo, esa ya no la podemos tocar, o sea, porque está a plazo, y por supuesto, no poniendo en el plazo lo que tenemos para necesitamos para comer, pero sí ya poniendo en, el, en, la, en la inversión esa cantidad que no la podemos tocar, pero haciendo como escalones de ahorro, eso puede funcionar, porque así eh, se van, hay personas que dicen, bueno, voy ahorrando mis monedas de 10 pesos o las de 20 pesos, y después ya cuando tengo 500, ah, pues ya los llevo a mi Aforo o a mi banco, por supuesto, a una cuenta en donde no me cobran más comisión que lo que me está dejando de interés, ¿sí? y posteriormente ya ese rendimiento y ese ingreso o ese ahorro, pues ya lo puedo pasar a otra cuenta para que me siga todavía produciendo más. Y justo vamos para allá, ¿dónde ahorramos? Ya nos dio unos tips, Vicky, de dónde podemos ahorrar. Pero tenemos opciones del banco, como nos decías, una alcancía, como lo más básico. Nos vamos a inversiones, nos vamos a pagar. Es ¿Cómo definimos qué hacemos? ¿Dónde guardamos nuestro dinero? ¿O abajo del colchón también, no? Ok. Sí, eh, yo quizá la primera sugerencia que haría... Eh, hay una frase que escuchamos mucho que dicen, ojos que no ven, corazón que no siente. Eh, yo, me, yo me iría a automatizar los ahorros. ¿A qué me refiero con automatizar los ahorros? Hoy prácticamente todos los bancos y, y, y algunas otras este, opciones que tenemos nosotros para ahorrar, te ofrecen esa facilidad de que, ¿sabes qué? Yo automáticamente cada semana, cada mes, cada 15 días, cada el tiempo que nosotros determinemos, voy a jalar un dinero y ya, y ya está ahorrado, ¿no? Entonces, de esa manera... Tú automáticamente estás ahorrando y, y, y hay veces que ya pasando el tiempo ni siquiera sabes que estabas ahorrando, ¿no? Por lo menos se te va de momento de, de la mente, ¿no? Sí, sugeriría automatizar estos, estos ahorros. Creo que es, que es un, un, un buen tip que, que ustedes pueden hacer porque como bien dice Vicky, hay veces que cuando nosotros lo hacemos de manera manual. Es, llega el momento en el cual dices, pues ahí tengo, pues de una vez, ¿no? Y, y en, en cambio cuando lo automatizamos y, y sobre todo cuando le ponemos ciertos plazos o ciertas limitaciones para no disponer de ello, pues aunque queramos, ¿no? Y eso eso quizá nos ayuda mucho a cumplir nuestras nuestras metas, hay que establecer metas de, de ahorro y yo creo que eso es bueno y que parte de nuestro presupuesto y que, que nos ayudaría. ¿Y dónde ahorrar? Y la realidad es que también depende mucho de la realidad financiera que nosotros tengamos, ¿no? Porque por más que nosotros queramos invertir en ciertas cosas, si financieramente no tenemos esa capacidad para hacerlo, pues no vamos a poder acceder a ello, ¿no? Pero quizá yo yéndome de, de, desde, de, desde los pocos recursos a, a, a más, eh, existen posibilidades, como por ejemplo, a mí una herramienta que me gusta mucho es la de Cetes Directo, que maneja Nacional Financiera. En la cual tú puedes ahorrar lo que quieras, así sea un poco de dinero, y, y en el cual el dinero incluso se puede automatizar, jalar desde tu cuenta bancaria. Y, y la ventaja que te da un instrumento como esto es que te está pagando una tasa de interés de setes, que hoy las tasas son bastante altas y bastante atractivas, cerca del 11%, y que si tú lo comparas y a la hora que descuentas la, la, la inflación, pues resulta que tienes una tasa de interés real es decir que ya descontando tu inflación todavía estarías estarías ganándole no entonces dónde dónde invertir primeramente sí hay que buscar que pues, por lo menos que esa inversión de tu ahorro sí te cubra de la inflación porque si no a veces sale más caro eh, más más cara las albúndigas que el caldo y este y entonces sí sí sería muy importante que nosotros invirtiéramos en aquellos en aquellos lugares donde pues nos pudiera cubrir de de que no pierda eh, valor nuestro dinero una de ellas es directo. Ya los propios bancos hoy, con tal de atraer eh, recursos a sus instituciones, pues nos dan la oportunidad de, de, de invertir en, en, en plazos fijos, lo que le llaman ellos pagarés con, con tasas preferenciales. Afortunadamente ahorita, por estar las tasas altas, eh, los intereses que nos están dando son importantes. Esa es quizá una de las ventajas cuando las tasas de interés en los mercados están altas, que se incentiva mucho el, el ahorro y la inversión. Contrario a lo, a lo que sucede con el consumo, cuando las, las tasas de interés son, son altas, se desincentiva un poco el consumo porque el crédito es más caro, pero en el caso del ahorro, que es el tema que estamos platicando ahora, estamos en el, en el mejor momento ahorita, ¿no? Entonces, tenemos esa parte de, de, de tener pagares en las instituciones, podemos meternos a una sociedad de inversión quizá ya si sí tenemos un poquito más de recursos. Hace un rato comentaba Virginia acerca de, de hacer aportaciones voluntarias a las afores han habido muy pocos periodos en los cuales hemos tenido este, un interés eh, bajo eh, en, en las AFORES. La realidad es que siempre han, han sido positivos. Sí ha habido ciertos periodos en los cuales no se ha ganado y ha habido pérdidas, pero la realidad es que históricamente es una inversión. Y si nosotros estamos monitoreando y viendo, pues probablemente también puede ser un buen instrumento ahí para, para, para poder ahorrar. Pero quizá el otro tip que yo les daría es. No inviertan en lo que no conocen. Hay que tener bien estudiado dónde vamos a querer invertir los ahorros, porque si no podríamos perder aquello que estamos este, nosotros ahorrando. Okay, les voy a leer un comentario que nos están haciendo y de ahí voy a hacerles una pregunta. Dice: Yo mantendría mis ahorros alejados de los bancos, al menos una parte, porque tarde o temprano les van a meter mano para seguir comprando a la gente. A ver. Esto de tener dinero en el banco o llevarlo a CETES o llevarlo a inversiones, entiendo que es por el monto, pero últimamente los bancos te ofrecen una sección que se llama apartados. Entonces, tú tienes tu cuenta, entra tu pago de nómina o, te, o tu ingreso y resulta que dices: Voy a hacer un apartado de 200 pesos. Por eso te van a dar alguna, o sea, hay un interés que te vaya a pagar el banco o nada. Y ahora, también hay gente que dice yo lo voy guardando en mi cuenta. Y ahí van guardando y no se lo gastan y no se lo gastan, y a lo mejor ya llegaron a los cinco mil pesos, pero eso no les está generando ningún interés. Y justo lo que decían, decía hace ratito Oscar es pierde valor el dinero. ¿Qué tanto es bueno tenerlo en el banco? Así, nada más, sin ningún apartado, solamente mantener, digamos, la cuenta con un saldo en lugar de comprar recetes o buscar eh, un pagaré, algún otro instrumento que sí genere. Bueno, creo que eso es lo menos recomendable, porque es como si tuviéramos el dinero en, la, en el alcancía o debajo del colchón en la casa. Eso no nos va a producir nada. Eh, claro, tiene más riesgo tenerlo en el alcance o debajo del colchón porque nos lo pueden robar y en cambio en el banco, pues no. Pero si no está produciendo nada porque es nuestra cuenta de débito corriente, entonces no es muy atractivo. Lo mejor es buscar esos apartados que es a lo que también se refería Oscar, de que se hacen transferencias cada mes, cada quincena de X cantidad a una cuenta que el mismo banco me promueve y que me va a dejar un interés. O como también eh, lo comentábamos, el... El, el, el abrir una cuenta especial de ahorro eh, donde también me da un interés o la Afore que también la, la mayor parte de las Afores bueno, las tasas en abril de 2024 la más baja estaba en el 5.2 eh, ya netas de comisiones y la más alta en 6.60 y tantos entonces ya netas de comisiones quiere decir que ya quitando la inflación como señalaba Oscar pues nos queda ya un beneficio de un 3, un 2.5, un 2.7 dependiendo de la tasa que me dé la Afore eh, y también esas son inversiones en este momento pues en este momento seguras claro el temor de muchas personas es de que en algún momento tomen esos recursos por parte del gobierno y que se los gasten en otra cosa pero eh, creo que por es en este instante pues no se está dando este supuesto a, a la brevedad y estoy aquí leyendo otro comentario y dicen que bien pudieran comprarse centenarios en los bancos, que es mejor que tener el efectivo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensas, Oscar, de invertir en a lo mejor un carro, invertir en una este inmueble, en moneda, en centenarios, en plata? Ok. Eh, cuando nosotros decidimos invertir en, en, en activos, eh, le llamo activos a, como bien comentabas, un auto, un inmueble y todo, y, y este tipo de, de activos. Eh, yo, yo lo, yo quizá como lo veo, es que tendrían que ser activos que sean productivos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo invertir en un vehículo para uso personal que sabemos que automáticamente se va a depreciar y que cuando lo queramos vender, pues no, no vamos a recibir lo mismo, a menos que sea un auto que de, queramos con, conservar 100 años y que al rato lo vendamos como clásico. Pues bueno, esa, esa es otra cosa totalmente diferente. No es lo mismo ese, ese tipo de, 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 de vehículo, de, hablando del mismo tipo de activo, a comprar una camioneta que a lo mejor la utilizo para repartos, ¿no? Y que, y que me está generando ingresos porque yo estoy repartiendo o, o estoy haciendo envíos o estoy haciendo algo por el estilo o que me sirve como equipo de transporte para mis mercancías. Entonces, si vamos a invertir en activos, eh, desde mi particular punto de vista, tendrían que ser este, activos que realmente sean productivos para nosotros, ¿no? Si va a ser... Un inmueble, pues a lo mejor si pretendo rentarlo o si pretendo adaptarlo para usarlo como bodega, para que, para que ahí eh, se genere negocio, pues adelante, ¿no? Pero lo peor que podemos hacer es quizá comprar activos que, que se están depreciando todo el tiempo. Sabemos totalmente que los inmuebles este, habitualmente pues lo que hacen es ir creciendo de, de valor, pero también tenemos que ver... Eh, eh, y, y otra vez regresarnos a nuestro a nuestro presupuesto, ¿no? Qué tanta liquidez queremos sobre, sobre lo que estamos ahorrando, porque si, si vamos nosotros a querer los recursos en seis meses, pues lo peor que podemos hacer es invertir en un activo que lo vamos a poder realizar en mucho tiempo. Entonces eh, sí eh, aquí hay que echarle un poquito de cabeza sobre, sobre estas cosas. Y con respecto a, a los metales, digo, he tenido afortunadamente la, la oportunidad de, de trabajar en los últimos años con algunas empresas que se dedican precisamente al tema de, 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 de la plata y la producción de plata y oro. Y lo que ya a mí me ha tocado ver, por lo menos en los últimos años, es que son, son activos o son, son productos que son muy volátiles. Eh, y que de un año a otro pueden perder a la mitad del valor, tal cual como los activos virtuales, bitcoins y todo ese tipo de cosas, son activos muy volátiles. Entonces, si nosotros vamos a, a, a invertir dinero o, o recursos en ese tipo de activos, debemos de partir del principio que el riesgo que estamos asumiendo es mucho mayor y que tenemos que medir ese riesgo. Es decir, que si llegásemos a perder esas cantidades, que sea algo que no nos afecte financieramente, ¿no? Eh, es la única manera en la que quizá podríamos nosotros acercarnos a ese tipo de, de, de inversiones, pero para alguien que quiere un dinero seguro, eh, quizá no es el, el camino, ¿no? Sería buscar tasas fijas y, y buscar tasas, tasas libres de riesgo o lugares donde tenemos asegurado el, el recurso y el riesgo es muy bajo o nulo, ¿no? Ok, ok. Entonces, no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Siempre bien alerta. Eh, Virginia, en algunos momentos hay personas que dicen: Mi meta es irme de vacaciones. Necesito X cantidad de dinero. Supongamos 5 mil pesos, ¿no? Me quiero ir a Puebla y necesito 5 mil pesos. Ok. Y lo que hacen es empezar a vender o toman un trabajo extra. Se vale esto, ya, porque no es, no se trata nada más de ahorrar en un cafecito, sino en generar más ingresos. Sí, sí pueden las personas eh, tomar un trabajo extra, tomando en consideración que, evidentemente, el tener un trabajo extra, pues les va a subir también su impuesto a pagar, ¿no? Su impuesto de la renta a pagar. Pero pueden tomar un trabajo extra o pueden tal vez vender algunos productos. Pensando en que al vender unos productos, y yo, tal vez yo soy empleado y vendo unos productos, pues me tengo que dar de alta en el régimen correspondiente para que no cometa pues evasión fiscal, ¿verdad? Porque a lo mejor nada más vendo entre mis amigos y compañeros o me pongo mi puesto en la calle, pero al rato, pues, de dónde estoy obteniendo los ingresos. Entonces, puedo tener otros ingresos. Algunos, esos cinco mil pesos, dicen voy a entrarle en una tanda, que es muy común también. Pero eso de las tandas también, como decía Oscar, hay que ver con quién entra la tanda, porque la tanda no deja ni un peso de interés. ¿Quién sale ganando? El que tiene el primer número o el segundo o el tercero. Y el que tiene el número 20 o el número 30, pues es el que sale perdiendo porque le van a dar su mismo dinero por cinco mil pesos, si vas a ahorrar tanto semanal. Entonces, el que se lleva primero los cinco mil pesos o los primeros dos tres números, dice: Ah, qué bueno, porque estoy recuperando previamente el dinero que ni siquiera he pagado. Pero el que se lleva el último número, pues entonces ese perdió en realidad porque estuvo poniéndole su dinero y al final pues recuperó lo mismo que, que ahorró sin una, un solo peso de interés, pero además con el riesgo de que pues la persona que organiza la tanda no, no le pague no o sea, no le pague el, el, la cantidad acordada entonces si hay diferentes formas por supuesto que es muy bueno conseguir otro ingreso conseguir otro trabajo conseguir una una actividad eventual o pues empezar a vender cosas y que de ahí puede salir un negocio ya para siempre independientemente que después de regrese de las vacaciones entonces ya hay manera de irse a más lugares y ahorita que estabas hablando de darse de alta actualmente cuando tú vas a vender algún producto por catálogo necesitas tener tu registro Federal de contribuyentes es que todas las personas que que venden algo ya sea como yo estoy vendiendo sola o yo soy comisionista pues realmente tienen un ingreso y todas las personas, todos los residentes y todas las personas físicas tienen que pagar impuestos por la totalidad de los ingresos que obtengan, independientemente del lugar de procedencia de la fuente de riqueza. Entonces, en principio sí, que pocos lo pagan y algunos lo pagan mediante retención. Por ejemplo, Abón les, les, les recauda, ¿no? Les de la, de, recauda de la comisión que les paga, les descuenta un impuesto. Eh, y algunas otras casas también de estas, de catálogos, también lo hacen así, pero otras no y entonces bueno pues esta persona que está obteniendo un ingreso de ventas de catálogo pues está omitiendo el pago de los impuestos muchas veces ah ok ok entonces pero si no dejan huella no hay problema si sacan una mesita y se ponen a vender quesadillas afuera de su casa puede haber problema <risa> <risa> puede haber problema ok ok Oscar vamos eh, cerrando esta transmisión, así es que por favor si pudieras hacer una recapitulación de cómo ahorrar y dónde ahorrar, cuáles serían como los puntos básicos, si no es que quieres agregar algo de este tema de de, de qué pasa si gener si nos encontramos otro trabajo o buscamos otro trabajo y si empiezas ya con las conclusiones, por favor. Sí, claro. No, por supuesto que si nosotros tenemos otra fuente de ingreso, eso va a incrementar los recursos disponibles y pues eso siempre va, va a ayudar totalmente, ¿no? Obviamente mientras los tiempos y la capacidad física nos den, ¿no? Porque también hay ocasiones en las que eh, podemos mermar nuestra salud y, y pudiera salir más perjudicial en, en, otro, en otro sentido, ¿no? Eh, pero sí, cualquier fuente de ingreso adicional, pues... Por supuesto que es bienvenida y eso va a incrementar la posibilidad de generar ingresos para, para el ahorro. Y pues, digo, recapitulando un poco, pues sí, no, no olvidar que, que, y que somos muy poco disciplinados en esa parte de contar con el, con el presupuesto y, y que sea un presupuesto realista. Eh, y hablamos que las necesidades es lo primero que hay que, que, hay que atender. Y, y, y sobre todo eh, ahorita que, que, la, que el mercado quizá permite que, que los rendimientos que nos pudieran dar, las diferentes opciones que tenemos para nosotros invertir, son bastante atractivos. Quizá es un buen momento para nosotros ahorrar en, en lugares en los cuales asumamos pocos riesgos, ¿no? este Ya hablábamos de las AFORES, ya hablábamos de, del tema de, de invertir en, en, en lugares como CETES directo, en los propios bancos, eh, en las tasas preferenciales que hoy nos están ofreciendo en, en sus pagarés o, 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 o sin diferentes papeles que tenemos. Ya si tenemos más recursos, sociedades de inversión que, que sobre todo, asuman un riesgo bajo. Pues yo creo que es, que es importante. Y si ya tenemos. Unos recursos que, que definitivamente no, no nos afecta si, si los perdemos o no pues ya podremos asumir en, eh, para poder invertir en empresas o, o en lugares que tienen un riesgo alto y que normalmente esas inversiones de riesgo alto pues te pudieran dar un rendimiento mucho mayor no pero eso ya estaríamos hablando de un panorama totalmente diferente y, y, y definitivamente pues hay que hay que ser muy inteligentes en el manejo de nuestros recursos financieros, este, no caer en la avaricia, no caer en, en la pereza financiera, no caer en esa, en esa gula de consumir de manera desenfrenada, este, eh, cuidar todas esas partes, porque definitivamente, como lo dije hace rato, somos, al fin de cuentas, somos seres humanos y si sí nos dejamos llevar mucho por los impulsos, y eso, y normalmente los impulsos son los que a veces generan que nos metamos en una situación que a veces es ya muy complicado salir. Muchísimas gracias. Virginia, tus conclusiones, por favor. Bueno, creo que eh, efectivamente, como señala Oscar, hay que evaluar y hay que conocer diferentes alternativas, pero también, como él lo señala, no meternos en algunos productos que nos ofrecen y que cuando nos dicen, mira, vas a ganar el 40% eh, de tasa de interés. Te lo aseguro, eso ya es sospecha, ya, ya como que ya causa sospechas de que no puede ser real. O sea, nada tan bueno que, que realmente es, es cierto. Entonces, no eh, caer ante la tentación de que precisamente se ay, qué buena oportunidad me están dando de que voy a ganar un 40%, un 50%, un 100% de, mi, de lo que yo invierta. Lo más seguro es que me quede sin nada. Entonces seguro y además también ver las diferentes alternativas y ver lo que me cuesta incluso en tasas impositivas. Hay algunas, hay algunas inversiones, hay algunos instrumentos por cantidades bajas, evidentemente, que no causan impuesto de la renta, que están exentas, ¿no? De acuerdo a lo que marca la ley. Y bueno, pues las otras que, que el propio, en la propia institución financiera me retiene, pues tampoco me da mayor problema más que en mi declaración anual, en su caso, presentar el informe de lo que gané, acreditar el impuesto que me retuvieron, y bueno, pues ya. En algunos casos sale un poquito de impuesto a pagar, otras ocasiones sale impuesto a favor y bueno pues esto es lo que tendríamos que estar cuidando, en qué invertir, cuánto invertir y no quedarme desprotegido, pero también pues hacer un patrimonio, porque vivir de una pensión pues todavía creo que es bastante difícil. Bueno pues haría lo que dijeron los dos al principio de la importancia de hacer un presupuesto, de saber cuánto tenemos y cuánto vamos a gastar. Así es que les agradezco mucho su participación, Oscar Moreno, Virginia Ríos y a todos los que nos estuvieron siguiendo en esta transmisión, los invitamos a que se mantengan en las diversas plataformas de El Universal y nos vemos el próximo martes en otra mesa de análisis de la sección cartera de El Universal. Que pase muy buena tarde, hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego.